aquí ya despidiéndome de la pesca otra vez. Hoy sí agarré mi límite, gracias a Dios. Así es que le doy gracias a Dios por todo. Y también le doy gracias a Dios a Junior Pesca 503. Los que gusten también ahí visitarlo, visítenlo. Tienen unos buenos contenidos. Así es que también le doy las gracias porque me hizo un gran favor él. Hace poco les estoy muy agradecido, brother, de veras, créeme, soy una persona muy agradecido, primero que nada yo y mi esposa. Pues, saludos a toda su familia y siga adelante mi brother. Es un excelente trabajador, él es electricista, hizo un muy buen trabajo, quedamos contentos en la casa. Bueno, pues qué les puedo decir yo, verdad, recomendarlo. No es un comercial que le estoy haciendo, sino algo que le estoy recomendando, porque sí, es una persona que se sabe trabajar de veras. Y saludos a todos mis suscriptores, gracias por sus apoyos, por sus likes, por sus comentarios, y los que siguen suscribiéndose y los que no y miran mi contenido, les animo a que se suscriban. Ahorita yo estoy pescando truchitas, se me acabó mi pesca de las tunas, los que han visto mis videos, pesco el mar, verdad, pero bueno, ahí estamos siempre haciendo lo más que se pueda y espero les siga gustando mi contenido. Gracias por todo su apoyo, y saludo a todos los países, la verdad, y personas de diferentes países que me están apoyando, la verdad les estoy muy agradecido, de veras, desde que no solo a mí sino también a todos. Y saludos a todos los de Chucho, aquí su servidor pescando con Edward y sus aventuras. No les digo adiós, sino les digo hasta pronto. Así es que ahí estamos activados, señores. Voy a recoger mis cañitas porque ya es hora. Aquí pescando en este laguito, pueden ver ustedes, es una belleza del agua, la verdad. Miren cómo se ve el cielo, ahorita hay bastante aire, ya el sol se está cayendo, pero sí se ve, qué chulada. Ahí estamos. Otra de las cosas que les decía y había mencionado, todos aquellos que pescan en grupo, se separan, van al lago, no sé dónde vayan, por seguridad o van con la familia, les recomiendo de que usen un walkie talkie, un radio de llamada, ¿verdad? Hay varias diferentes clases a diferente alcance, ¿verdad? Especialmente nosotros que tenemos nuestras esposas, van al baño y no, yo sé que hay lagos que son seguros, dicen, pero pues, siempre accidentes pueden pasar con los niños, no sé, o con cualquiera de los compañeros de pesca. Entonces estos radios no solo se pueden activar para uno mismo, sino puede uno, una emergencia, se activa para hacer otras llamadas de emergencia, ¿verdad? Para cualquier cosa puede pasar. Así es que yo los animo. Aquí está ese redecito, vienen de a 2, de a 3, de a 4, bueno, al gusto. Así es que yo les recomiendo, para que se animen ustedes ahí, ¿verdad? Y sigan adelante. Les deseo aquí su servidor pescando con ellas sus aventuras. Yo sé que nunca es tarde, pero les deseo a todos en general, diferentes países, diferentes canales de YouTube, desde el más chico hasta el más grande, feliz año. Y espero que este año sea un año próspero para cada uno de ustedes y que sigan buscando desde arriba. Él es el que pruebe todo, el que nos cuida, nos protege y nos da todo. No hay palabra más que le podemos ganar, ¿verdad? Todo. Así es que hasta pronto, compañeros. Ahí estamos, su servidor pescando con Ebra y sus aventuras. Le dice hasta pronto. La primera captura, señores. Aquí la tenemos ya listas. Jefe.
¡Jefe! ¡Véngase! ¡Ah! Se fue, mire. ¡Te digo, hombre! Se me soltó. Ah, no, con la lombriz, ah, no es como corre para allá. Aquí. No, ni más ya. El jefe pegó una. Mira, el maesteo, mira. Mira, maesteo. Y se lo puso igual que Armando, que ves, te acuerdas que Armando no ni lo saltaba de ahí. No se lo amarré, el anzuelo estaba solo. Mira, uno solito de un puro pico era. Y luego jaló bien al pasito. Mira. Entonces hay que tirar con esto. Captura, señores. Con lombriz. Lombriz. Sí, está pequeña. Captura, señores. Ya está muy grande, ¿eh? Captura, señores, pueden ver ustedes aquí. Doblete, señores. Doblete. Pueden ver ustedes doblete. Para los que no saben, doble. Doblete quiere decir doblete, doble, señores. Doble. Pueden ver ustedes aquí. Vamos a mostrar a esta animalita porque vale la pena mostrarla. Está, mire. Se volvió gallo, señores. Ay, ya. Ahí está. Otra más, señores. Vamos a ver qué es. Captura, señores. Pueden ver ustedes aquí otra más. Vamos a agarrarla, está limpita esta animalita aquí. Pueden ver aquí, señores. Miren nomás lo que vamos a comer. Caldo y frita y de todo. Ahí estamos, señores. Una truchita más. Vamos a agarrar la red para ver si la capturamos. Ahí
captura, señores. Captura, señores. Captura. ¡Ay! ¡Ajúa, raza! Ahí está, agarramos otra. Bendito sea el Señor. Ya agarramos otra. Aquí, su servidor pescando con Eva y sus aventuras, señores. Es que vamos a quitarle el anzuelito. A ver si podemos. Pienso que sí. Ya le quitamos el anzuelo. Aquí pueden ver ustedes. Otra más, señores. Ahí está, mira. Hola. Hola, amigos. Hola. Hola. Se está riendo la truchita. Saluditos. No importa que se vaya a esa caña. Bueno, no, que no lo vaya al agua, pero... Oh, sí, nomás ven la, nomás ven la... Aquí está la orilla, ahí está... No, hombre. Sí, aquí está la orilla ya. Aquí está la clave con la orilla. Tírale, ya está muerta. No le hace. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Aquí está, aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. Tírala para aquí, 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 la orilla, aquí está. Mira, tírale. Ahí viene, viene, te la voy a poner otra vez. Vámonos. Espérate. Espérate, ¿qué? Ahí está. ¡Hora, hora, hora! ¡Vámonos! ¡Captura, señores! ¡Yes! ¡Oh, yeah, baby! Déjale, quito la caña aquí. Gracias aquí. Ya no se va, no. También gracias, gracias a ti, pues. Tiene como unas 6. Si ¿Sí te puedo entrevistar, vale? ¿Sí te? Okay. Bueno, primero que nada, señores, muy buenas tardes. Aquí un amigo, estamos platicando de la pesca y yo ni me había dado cuenta de edad como me jaló esta. Primero que nada, pues, vale, muchas gracias. Mi nombre es Eduardo. Mi nombre de mi canal es Pescando con Héroes y sus Aventuras. Si no hubiera sido por él, yo pienso que se me hubiera ido. Así es que vamos a sacarla para que ustedes estén viendo, ¿verdad? Esta gran animalota que pegué ahorita. Bueno, no está tan grande. Sí, no tengo. Pueden ver aquí ustedes, señores. Y nomás, otra más aquí. Así es que no es la misma la que les he mostrado. Pegó. Está haciendo aire. Y se tragó el anzuelo. Ahorita la vamos a pescar. Yo pienso que la vamos a... ¡Ay! Mira, papá. Miren nomás, señores. ¿Dónde trae el anzuelo? Mira. Venía bien ensartada, pues ya. ¿Ya cuándo se va? Ya casi, ya. ¿Sabes qué? Ahorita vamos a ver cuánto pesa. Yo tiro. ¿Cuánto crees que pese?
6 y algo. Yo le tiré unas 5 y media. Cálmate. En lo que estás ahí, vamos a quitarle el anzuelo de una vez. Si me le jalas aquí, vale, te lo voy a agradecer. Aquí él trajo su báscula. Ahorita la va a pesar. Ahí está, señores. No sé cuánto va a pesar, pero bueno, ya. Ahí tengo una yo si quiere. Aquí pescando comedores y sus aventuras, señores. Increíble, pegó, corrió. Casi se fue a medio lago. Aquí el amigo me está ayudando. El amigo me está ayudando aquí. Yo le tengo unas 5 medias. Ahorita vamos a ver cuánto pesa, señores. 5.3, vamos a estar. Se sigue meniendo. Pueden ver ustedes aquí. A ver si alcanzan a ver ustedes. 5.3. Ahí está él mostrando la trucha. Gracias otra vez, brother. De veras que me ayudó. Y así es que ya tenemos un ratito. Pero pues es suerte. Estamos hablando de la pesca. Y aquí pescando con esas aventuras. Como le estaba diciendo yo a él que hago charters, cuentas de barco, y estamos hablando, y pues él fue el que me avisó cuando la caña empezó a jalar. Gracias otra vez. ¿Tu nombre, brother? Cornelio Gutiérrez. Cornelio Gutiérrez, ¿cuánto tiempo tienes tú pescando aquí en este lago? Pescando desde hace los 12 años. Ya voy a cumplir 56 años. Imagínense, tiene de la edad de 12 años y va a cumplir 56. Yo apenas comencé el año pasado. Siempre es bueno saber, ¿verdad? De personas así como él, muy amable, estamos hablando, personas que pues, de veras uno nunca se lo imagina y se les cruza en el camino a uno. Así es que, ¿quiere decir algo en especial? Saludos a su esposa, a sus hijos, saludos, o a sus amigos. A mi esposa Rosa y a mis hijos, okay. Omar, que también viene mucho aquí a la pesca. Ok, mándale, aquí él le manda saludos a su esposa Rosa, a Omar, que viene mucho a la pesca, dice.